Bon, anem a anem a començar. Eh, estem un poc apretats. A lo millor tindrien que haver agafat el el sal, el saló d'actes, actes que són 300 persones. De totes maneres eh no deixeu la porta oberta, per favor, per seguretat. I i també està la porta de darrere eh oberta. Bueno, en primer lloc, molt bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per la seva presència. Y especialmente eh, muchísimas gracias al doctor Martín Almagro por la vuelta a esta, a esta la que ha sido siempre, eh, la que fue y la que sigue siendo su, su casa. Yo eh, me toca hacer la presentación, además de agradecerle haberle dedicado este, este tiempo, llegó ayer, va a estar dos días con nosotros en Valencia, y voy a hacer un, un pequeño resumen de, de su amplísimo eh, currículo. Currículum que muy bien conocen algunos de los profesores eh, en activo eh, y otros jubilados que están presentes así eh, aquí, que han sido alumnos, colegas con el doctor Almagro. El doctor Almagro es, eh, fue doctor en historia por la Universidad Complutense de Madrid, también del Cuerpo de Facultativos de Museos y director del Museo Arqueológico de Ibiza. También eh, director del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Fue catedrático de, Universidad de la Universidad de Valencia y también de la Complutense de Madrid. En este momento está, está jubilado, aunque no lo parezca por su amplísima eh, actividad. Ha sido director de la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, fundador de la revista Complutum de la Universidad de, eh, de Madrid. Es académico de la Real Academia de la Historia, y ahora insistiremos en ello, también de la eh, Real Academia de Arte e Historia de San Dam, Damaso, delegación en corte de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, de la Real Academia de Doctores de España, es académico de mérito de la Academia Portuguesa de Historia, es correspondiente de la Academia de lex d'Aix en Provence en Francia, de la Real Academia eh, de Extremadura de la Academia de las Inscripciones y Bellas Artes de la Sociedad Nacional de Anticuarios de Francia, de la Real Academia de les, de, de les Bones Yetres de Barcelona, de la Real Academia de Extremadura, de la Real Academia de Bellas, de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y eh, eh, Bellas Letras y Nobles Artes de, de Córdoba, de la Academia de Ciencias de Lisboa, la pertenencia a todos estos centros. De importancia tantos nacionales como internacionales da muestra del reconocimiento que estas instituciones han tenido con el profesor profesor Almagro. El profesor Almagro, como les dije, ha sido eh, catedrático de esta, de esta universidad durante unos años y también eh, ha, sido, ha sido es eh, miembro es eh, académico anticuario de la Real Academia eh, de la Historia. Desde su llegada le dio un, un gran impulso a través de la publicación, de diversas publicaciones del Gabinete de, de Antigüedades, del catálogo del Gabinete de Antigüedades, de la Biblioteca Arqueológica Hispana, de la Anticuaria Hispana y la Biblioteca Numismática Hispana de la Real Academia de la Historia. Tiene un amplísimo currículum en cuanto a, a libros y, y, y artículos, centenares, no voy a decirlos. Ha realizado excavaciones en... En numerosos espacios, eh, tanto nacionales, en Extremadura, en, en Gavi, en Italia, en, eh, en, en Pozo Moro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tuve la suerte de tenerlo de, de profesor. Coincidió mi llegada, mi, mis estudios en la Universidad de Valencia eh, con, con él de catedrático y además también tuve el honor de eh, que me dirigiera la, la tesis doctoral. Eh, hemos seguido en contacto a través de, de, de proyectos en el Gabinete de Antigüedades. Eh, cuando él llega al Gabinete de Antigüedades encuentra unos fondos extraordinarios de numismática, de escultura, de cerámica, etcétera, etcétera. Eh, tengo que agradecerle que me encargó el apartado de cerámica de Terras y Chilata. Y si van ustedes a, a Internet y ven la biografía, la cantidad de publicaciones eh, y calidad que ha hecho el Gabinete de Antigüedades durante esos años es, eh, es extraordinaria. También tuve la oportunidad de, de participar con él en, en un proyecto internacional, el proyecto de Vibracte, capital de los Eduos, en, en Francia, en Borgoña, en la Francia profunda, que eh, me permitió esa visión digamos, más, más internacional y que al mismo tiempo eh, nos permitió trabajar tanto en el Museo, en el Museo Nacional de Arqueología de, de, de Francia, de Saint-Germain-en-Laye. Y también con el Instituto Arqueológico Alemán en, en, en Frankfurt. El profesor Almagro, como les digo, tiene un amplísimo currículum. Llevábamos ya varios años eh, queriendo que viniera a, a esta su casa, pero por circunstancias eh, no ha sido posible. Además, me coge a mí ahora en este momento, habrán visto con mascarilla. No tengo COVID, simplemente estoy con un costipado tremendo, pero el COVID ha dejado la buena costumbre de protegernos y proteger a través de las mascarillas. Y bueno, pues eh, nos va a hablar de eh, griegos en Iberia, un tema apasionante. Él es un gran especialista en el tema de la protohistoria hispana, de celtas, íberos, etcétera, etcétera, y evidentemente también del contacto con estos pueblos civilizadores. Repito, nuestro agradecimiento por su presencia, por habernos dedicado estos dos días, y bueno, el público eh, es tuyo. Pues. Antes que nada, eh, agradecerte primero esta presentación, también esta invitación, y lo que más agradezco es esta oportunidad de volver a estar en esta facultad, en la que estuve hace unos 45 años, y da gusto volver, da gusto volver. Se ha renovado, ha cambiado, las caras son, por supuesto, distintas, he encontrado compañeros que en su tiempo fueron algunos alumnos. Eso es una cosa siempre gratificante. Y con ese sentido, cuando me dijeron, me invitó a dar una conferencia, que era en motivo un poco de este encuentro, eh, pues me pareció muy oportuno. Y luego quiero reconocer con, vamos desde el profundo, de lo profundo de mi corazón. Soy persona cordial y me siento en Valencia como en mi casa, porque pocas ciudades tienen más calidad de vida y pocas ciudades. Son tan acogedoras como Valencia. Y eso, aunque han pasado 50 años, pues afortunadamente no ha cambiado. La ciudad ha cambiado, se ha desarrollado, por supuesto, pero ese ambiente siempre es gratificante para el que viene. Si quieres sentarte ahí, no. Sí, sí. Y voy al margen de todo esto que, han contado, que ha contado el señor decano, muy bien contado, ¿eh? pero lo digo con un poco de, no sé cómo decir, de sorna. Yo soy arqueólogo, eso es todo pero me crié en Ampurias. Mi patria chica es Ampurias. Que hoy día es un centro turístico de primer orden, muy bonito, muy bien gestionado, muy bon pero que era un emporion. De ahí viene la palabra Ampurias. ¿Qué es un emporion? Era una factoría, una factoría comercial. Es decir, era la última, se podría decir, no me atrevo a decir ciudad, se podría decir ciudad, pero la última población griega en el Far West y entonces hablar del arte griego en Iberia, que es el arte que ha llegado a través de Ampurias, es como si habláramos del arte español a través de lo que había en Filipinas. Es una cosa que es un tema difícil, pero es un tema enormemente atractivo, porque Ampurias fue la puerta de la helenización de la antigua Iberia, de la cultura ibérica. Y también la cultura griega... A unos de historia del arte, pues a lo mejor es redundante lo que digo, es el elemento, uno de los elementos esenciales del mundo clásico, un mundo que por qué se llama clásico, porque no pasa nunca de moda, porque siempre está presente. Y yo vengo de la prehistoria, no vengo del mundo clásico, y me he preguntado por qué la prehistoria pasa y el mundo clásico no. Y la clave está en que el arte griego es un arte que en primer lugar describe la realidad buscando la belleza en armonía con la naturaleza. Eso pueden hacerlo otros artistas de otra manera. Pero también busca las claves racionales de esa belleza. Que eso raramente se lo ha planteado un artista, en relación con las claves racionales del conocimiento, cuando están creando la filosofía, y en, el, y en relación con las claves para buena, la buena ética, es decir, para el buen funcionamiento de la sociedad, en una etapa de la humanidad que no ha tenido parangón en la historia. Por eso el mundo clásico es clásico y por eso sirve. Lo mismo en Grecia que en el siglo XXI en las Galápagos. No sé si he llegado a explicar este concepto que muchas veces pasa desapercibido. Y no soy del arte clásico, es decir, no estoy diciendo que importante es mi departamento, mi asignatura es la principal. ¿Le suena eso? Pues eso. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y todo esto qué supone? Es un deseo de perfeccionamiento y de progreso, que es la clave de la humanidad. Como prehistoriador podría decir que la humanidad tiene tres fases, a punto de una cuarta. Primero hemos aprendido a andar y a dejar las manos libres. La fase definitiva es cuando hemos aprendido a pensar hace poco más de 100.000 años, 200.000 años. Y eso es lo que nos diferencia de cualquier otra especie de viviente. La tercera fase es aprender a vivir en una sociedad compleja. Aún no sabemos. Veamos el caos que es nuestra sociedad, lo que pasa en Oriente, lo que tal. ¿eh? Sino estamos entrando en la cuarta sin haber asimilado la tercera, que es la sociedad de la nueva información que nos va a producir todo el mundo informático. Y luego tendremos que aprender a asimilar. Pues dentro de eso, el momento definitivo es aprender a pensar. ¿Cuántos de nosotros hacemos pensándolo las cosas que hacemos? Pero bueno, como mi conferencia no va por ahí, creo que con eso... Ya he explicado con qué perspectiva voy a ver el arte griego. Que eso es importante para que ustedes juzguen lo que digo yo con conocimiento de causa. Y luego quiero hacer otra referencia. La arqueología empieza teóricamente, cuando empiezan a descubrirse las cosas en el Renacimiento, pero empieza con Winkelmann, que es un sabio alemán, que se plantea el conocimiento racional de la arqueología ha aprendido de los griegos a ser racional, como Aristóteles. Se conoce mejor una cosa cuyo origen se sabe de dónde viene. Y entonces empieza a hacer una historia del arte por estilos. Ve que las cosas cambian. Y entonces la historia del arte se convierte en historia. Historia no es para decir que es esta facultad en vez de la otra. No. Es porque los acontecimientos en orden, basta que ver los de mi vida personal, un acontecimiento explica el siguiente, porque forman serie. Y eso es la racionalidad de la comprensión de la vida. Y por eso Winkelmann se le considera padre de la arqueología. Y entonces, de ahí está la clave de la evolución de los estilos. Por eso, historia del arte e historia son, vamos, iba a decir, un concepto unitario, por lo menos facetas muy semejantes. Y luego, otra cosa que querría resaltar: en el arte griego, por ese, en ese momento de creación, también surge una autoconciencia del artista. Por primera vez. ¿Qué es el artista? El que es capaz de tener capacidad de creación que es valorada por los demás y que contribuye a su prestigio social. Vamos a ver un vaso que encontré en una excavación en Medellín de un artista que se llamaba Eugeiros, el artesano, el alfarero de la buena mano. Y firma un vaso que por el otro lado dice, yo soy un vaso hermoso. Los que habéis dado arte griego habréis oído hablar del canon de Policleto. Y entonces es que los que hacen esculturas no solo buscan esa verdad, sino también explican cómo la han encontrado, porque son racionales para que otros lo discutan y sobre eso mejoren. En una competitividad que tendría sus golpes bajos, como siempre pasa, siempre pasa en la historia de la humanidad, pero que ya digo que es el momento de mayor creación de historia de la humanidad. Y eso es enormemente interesante, aunque a mí no me interese el arte griego. Y luego, como eso está en relación con esas otras causas, el ver el arte buscando las causas, acaban comprendiendo que es, la belleza está en la proporción y en el ritmo que tiene. Y por eso pueden asimilar el arte plástico con el arte, por ejemplo, musical, con las matemáticas y con la geometría de un templo griego, con una visión unitaria que realmente es impresionante en el contexto que lo hicieron y que ayuda a comprender ese esfuerzo. Y frente a este deseo de, de perfección, ahora vamos a ver el arte griego en Iberia. ¿Qué era Iberia? No me, ya, no, ya me he extendido mucho, no me quiero extender más. Era el Far West el extremo opuesto del Mediterráneo. Llegar a Iberia probablemente era un viaje de dos años. No estaban dos años navegando, pero no se podía hacer en menos entre un día, entre un, la ida y la vuelta. Lean ustedes la Odisea y, y verán con qué ambiente se veían los griegos en el mar. O lean ustedes las epístolas de San Pablo cuando naufragan en Malta, que también impresiona para comprender lo que era navegar en la antigüedad. Entonces, en ese mundo que está en el occidente, los artistas íberos crean arte, y arte veremos de gran belleza, pero no la racionalizan. Están creando belleza al servicio de los que les pagan. No quiero decir con eso despreciarlos, sino que al servicio de unas necesidades sociales que eran sobre todo ideológicas, mágicas sociales y mágicas, que también tenía el arte griego, pero el arte griego lo ha racionalizado, en el mundo ibérico no. Y entonces vamos a encontrar, al llegar el arte griego a Iberia, la asimilación del arte griego a Iberia, esta, no sé cómo decir, estos dos diálogos, que es lo que todo historiador del arte, todo arqueólogo, tiene que saber desentrañar para poder leer lo que le ofrecen los hallazgos. Y bueno, después de tanto rollo... Y espero no haya aburrido demasiado, voy a ver, sí. ¿Cómo voy a organizar la conferencia? Ya he explicado un poco cómo veo yo el arte griego. ¿eh? Una experiencia personal que tienen ustedes que contrastar con lo que lean, con lo que discutan, etcétera. ¿Qué supuso para los íberos el arte griego? Es una pregunta que va a quedar por responder al final, pero deben planteársela ya. Luego, ¿qué entendemos por arte griego en Iberia? Pues lo podríamos ver. Haciendo un estudio historiográfico, cómo se ha ido estudiando desde el siglo XIX hasta nuestros días. No tengo tiempo, voy a pasar un estudio diacrónico. El mundo, la etapa geométrica, la etapa arcaica, la etapa clásica, también la voy a obviar porque además no se presta. Un estudio territorial, la zona de Cataluña, la zona de Valencia, la zona del sureste, tampoco. Voy a hacer un estudio temático, por temas. Me parece que es la forma habitual en que se estudia el arte griego, muchas veces, vamos, no suele ser también diacrónica, vamos a ver los distintos campos que afectan al arte griego. Y luego voy a insistir al final, cuando el arte griego ya echa raíces en Iberia, en unos momentos determinados y en unas zonas muy determinadas, y se crea un arte greco-ibérico, que además me atrevo a definir como Jonio-ibérico, porque concretamente era Jonio-ibérico, y que consiste ya en lo el último desarrollo del arte griego en el extremo del Mediterráneo. Y luego haré una referencia a que Iberia también estuvo presente en el arte, en el arte griego en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto mítico, los tonos de Gerión, todo eso. Pero ahí ya no me puedo entretener. El arte griego llega con la colonización griega. Eso da para un curso entero, no puedo hablar. Pero sí puedo comentar que... Grecia es esto. Junto a Grecia está la Magna Grecia, que vemos aquí. Y Ampurias es esa pequeña factoría perdida en el extremo occidental. Todos asociamos el arte griego a obras como el Partenón. Y es verdad. Y podríamos decir todas las ciudades de la costa eh, occidental de Anatolia. Impresionantes. Luego están las enormes los grandes monumentos de la Magna Grecia en el sur de Italia. Nada de eso vamos a encontrar en el Far West. Es como si vamos a buscar la Catedral de Toledo en las Galápagos o en las Islas Marianas. No, allí lo que hacían era, como mucho, una pequeña capillita, que era el reflejo de lo que había en la metrópoli. Y así tenemos que entender el arte griego en Iberia. Muy interesante el contexto histórico. Hay contactos con el mundo egeo o griego, probablemente desde el siglo XII a.C., desde tiempos de los pueblos del mar, incluso final del mundo micénico. Los micénicos se establecen en el sur de Italia y probablemente viajan hasta lo que va a ser Iberia después. Pero realmente contacto con los griegos es a partir del 600, a partir de fines del siglo VII, cuando descubren las riquezas que pueden ganar en Tartesos, que era la desembocadura del Guadalquivir, especialmente Huelva, porque inundan de oro y sobre todo de plata el oriente del Mediterráneo. Y esa plata va a permitir el gran desarrollo que vemos en época clásica, porque si no hay dinero, no se pagan las obras y la economía se restringe, como la plata de América permitió el desarrollo industrial de toda la Europa nórdica plata que llegaba a través de España. Hay que entender estas cosas así. Y en ese contexto se funda Emporion, esa pequeña factoría. No va a ser una ciudad como Masalia de 400 hectáreas. Emporion apenas tenía cuatro, ni 700 como tenía Talento. Y es interesante que justo cuando se funda Emporion y están comerciando con Tartesos, Ciro conquista Focea. Se quedan sin madre patria, los focenses emigran hacia Occidente, no, no los reciben bien porque eran comerciantes y piratas, una cosa que hoy día es difícil de entender. Bueno, no, también, también. Ya me entienden por dónde voy. No, pero en la antigüedad era esa la profesión. Y Focea, por ejemplo, no tenía huertas, era un puerto de piratas. No tenía jora, no tenía territorio. Su territorio era el mar. ¿Eh? Y entonces llegan a Occidente, se establecen en Occidente, sobre todo en Masalia, también en Ampurias, y después de una serie de vicisitudes encontramos que a fines del siglo VI presionan en el sureste y van a adaptar las élites indígenas con regalos y con elementos griegos a una cultura helénica y desde entonces empieza una fuerte helenización o una creciente helenización del mundo ibérico que va a continuar hasta la conquista de Roma. Y dentro de, esa, de ese proceso se crean obras tan señeras como la Dama de Elche, que he querido resaltar aquí porque realmente es una de las obras cumbres de la, lo que ha producido el arte en la península ibérica, ¿eh? no solo en Iberia. Qué pasa en los tiempos de la precolonización? Podría enseñar algunos trozos de cerámica micénica que han salido por Andalucía, no es eso. Pero hay una pieza muy interesante que ha salido en Huesca, que es esta estela de luna con un escudo es de un guerrero y una lira. Las liras para qué servían? Para acompañar qué? Cantos épicos. Luego, además del arte plástico. Teníamos arte literario, había literatura en estos contextos, que normalmente los, los, arte, los arqueólogos olvidamos. Y además, esos cantos eran la forma de transmitir valores y visión del mundo, como pasa con la idea de la Odisea. Y eso no solo lo tenía Grecia, también ha llegado al Far West. El indicio es mínimo, pero muy significativo. El campo es distinto cuando llega a la colonización focense, a la que he comentado antes, a partir del 600. Las importaciones ofrecen monedas, raras monedas, aún la circulación es muy escasa en el propio Oriente, cerámicas, armas de prestigio, figuras decorativas, normalmente de vasos de bronce, como este centauro de, que vemos aquí, que vamos a analizar seguidamente. Pero entramos ya viendo ese proceso que se va a producir a través de la colonización griega analizar esa pequeña factoría. Los griegos, ay, perdón, los griegos establecieron inicio, vaya por Dios. A ver. Ahora, atrás, Sí. Los griegos se establecían, no, vaya, por no. Los griegos se establecieron inicialmente en esta pequeña islita que la llamaron la Palaya, la antigua ciudad, la ciudad antigua y ahí sabemos que había un templo de Artemis, un Artemision y probablemente del Artemision vienen estas figuras de esfinge que ven ustedes ahí de tipo arcaico, tipo que son copiados por esfinges ibéricas de esa misma época, pero en el sureste, fíjense, no en la zona de Ampurias y luego viene también una pieza muy rara que es un umbral de puerta, los laterales de las puertas, que tiene... Dos círculos arriba que son la copia de un capitel protoeólico, que es el árbol de la vida, que indica que es la entrada al terreno donde está la divinidad. ¿De dónde han sacado esto los focenses? No lo sé. No es arte griego. Es arte griego porque está en la Palayápolis, viene de la Palayápolis, seguramente del templo de la Artemision, pero esto es influjo oriental es decir, lo han visto en Tartesos y han copiado los umbrales que veían en Tartesos. Son las dos columnas que había en el templo de Salomón, no sé si les suena, pero tampoco me quiero extender en ese sentido. Y eso es lo que conocemos de la Palayápolis de Ampurias, muy escasa información. Después, poco después de asentarse en la Palayápolis de Ampurias, pasan a la Neápolis. Y en la Neápolis podemos señalar la zona del Ágora y luego la expansión que tiene a partir del siglo III en la zona más meridional. La zona de El Ágora, que es una plaza, una plaza sería, es relativamente limitada, tiene 70 metros por no llega a 50 metros de ancho, tenía en su parte norte una estoa. La estoa era un centro para negocios, para intercambios, para tiendas, eran tiendas, a ver si no me equivoco, con pequeñas tabernas, si fuera en época romana las llamaríamos así, y con cuatro cisternas, un problema que había en Ampurias de abastecimiento de agua. Su función sería semejante a la famosa estoa de Atalo en Atenas, pero claro, eso es como si comparamos los Harrods, en la, en los grandes almacenes de Harrods en Londres o del corte inglés, con la tienda de un pueblo. ¿Eh? Pero la función era la misma en proporción. Ampurias 4 hectáreas, Marsalia 400, Tarento 700, no digamos Atenas. Y esto es lo que podemos ver de arquitectura, no hay mucho más. Cuando se expande la ciudad después de llegar los romanos y entonces pacifican toda la costa levantina y se produce un momento de gran desarrollo económico de Ampurias, entonces se crean en la zona eh, meridional unos grandes templos, que es uno dedicado a Esculapio, a Asclepios, un Asclepeion, y otro dedicado a Zeus Serapis, probablemente sobre un antiguo gimnasio. Esta es una vista del templo de Esculapio, la estatua no se vería, estaría dentro de un edículo, dentro de un templete, al lado del templo de Esculapio o había otro que probablemente estaba dedicado a la diosa de la salud, a igea y todo ello estaba cerca de la gran torre que quedaba aquí arriba, que vigilaba los contornos en una ciudad que estaba muy pequeñita, siempre con peligro de ataque por parte de los indígenas, ¿eh? como explican las text los textos. Entonces, lo que hay aquí es una cierta composición arquitectónica y urbanística, evidentemente. Ahora, arte... Perdón. Muchas gracias. Arte relativa, relativamente pop, ¿eh? es decir, es arte popular, arte rural, casi me atrevería a decir. Lo mismo pasa con el templo de Zeus, que está junto a la muralla, junto a la puerta de la muralla, que era un templo con un alto podium, dos escaleras laterales. Vinculado seguramente a Zeus Serapis, que es una divinidad que se pone de moda desde Alejandría por todo el Mediterráneo, a través de los comerciantes, y que va a tener una función muy importante luego a lo largo del imperio romano, porque eran creencias en, el, en la otra vida, en el mundo salvífico, y por tanto van a ser muy populares. Pero monumentalidad es relativa, ¿eh? evidentemente más que cualquier monumento indígena de la época, pero la monumentalidad es relativa. Estos monumentos que había en Ampurias tienen elementos arquitectónicos como acróteras y antefijas, que podemos ver de tipo clásico arriba y de tipo ya del siglo IV con una que reflejan el avance en el arte griego hacia el pazo, hacia el sentimiento, hacia la expresión del sentimiento, como podemos ver en las caras que vemos abajo, el cambio que hay de fidias a escopas, no sé si me entienden o no, no sé por dónde, con, qué tec, con, qué, con qué contexto estoy explicando. Y esto indica que había en Ampurias verdadera arquitectura, y arquitectura, aunque popular, de cierta calidad. Y la obra más importante de Ampurias, bien conocida, es la más importante que ha salido en, en, en la península ibérica, es la famosa escultura del esculapio, que algunos interpretan como un Zeus Serapis, pero parece ser por su contexto arqueológico, por estar asociado a Igea, por el ambiente incluso salutífero de Ampurias, que no reúne condiciones, que sería, una, sería realmente esculapio. Lo que es interesante, pueden ver aquí, la reproducción, la reconstrucción, es cómo sigue un tipo, aunque es de una obra del siglo II, es posible incluso del siglo II avanzado, se ha pensado en un taller de Grecia oriental, por el mármol que es pentélico, yo me inclino a que sean obras neoaticistas, es decir, hechas en talleres de Atenas, pero sigue un patrón que es el patrón de Fidias, del Zeus de Fidias, que es una cosa muy característica del arte griego. ¿Por qué? Porque una vez que Fidias ha conseguido expresar, como nadie había hecho antes y muy pocos van a lograr después, lo que es la grandeza de la visión mítica que ellos tenían, de la importancia de Zeus como Dios Supremo, esta figura, esa grandeza, se copia en las figuras que siguen a continuación. También se ha pensado en el influjo del Zeus Herapis de Briaxis, que trabaja en tiempos de Alejandro y que hace esta obra para los Ptolomeos de, de Alejandría. Es decir, los griegos, una vez que creaban un modelo, si el modelo era eficaz, se transmitía. Y esto ha creado la gran obra del, del esculapio de Ampurias, con buenos plaños plegados, es decir, con una actitud noble que transmite la grandeza de la divinidad. ¿Qué otras cosas podemos tener en cuenta? Pues, por ejemplo, hay también altares en forma de capitel jónico que vienen de Ampurias y de poblados cercanos. Ahora son cosas relativamente modestas. Y para que se vea cómo llega la plástica griega el sentido ese, pongo aquí una pequeña terracota en forma de Demeter que pueden ver del final del arcaísmo con los pliegues rectos, la visión todavía frontal pero ya una gracia que le da, ya estamos alcanzando el naturalismo, la expresión de la realidad, que es la fuerza que tiene el arte griego después de siglos de esfuerzo en esta línea por alcanzar esa belleza. Junto a eso había cerámicas, cerámicas que eran sobre todo un elemento de uso común. En algunos casos, por ejemplo, esta crátera para mezclar vino en los banquetes, ¿qué representa? Pues un cortejo de danzantes cuando han bebido bien. Si no me oye nadie... Eh, no, tenía características rituales, no, no, no hagamos, vamos, lo digo un poco para romper la, la marcha de la, del discurso, pero tenía características rituales, tenía un grandes funciones ciudadanas también a través del vino se penetraba en el más allá, se entraba en el otro mundo, hay que saberlo entender dentro de la mentalidad de los griegos. Y también pequeñas figuras como este lequitos del pintor de o este lequitos del pintor alabastrón del pintor de Ampurias, que tiene una despedida en la que una madre y un padre y el perro de la familia se despiden de un joven que se va de viaje. Esto servía para aceite que servía para ungir a los muertos porque los humanos olemos mal y más muertos, mientras que el perfume viene de la divinidad, los dioses huelen bien y cuando te perfuman te dan vida eterna. Eso es lo que veía un griego ahí, si no, no lo entendemos. Entonces aquí están despidiéndose probablemente del, joven, del hijo joven que ha muerto. Y eso es la capacidad que tienen las imágenes junto con el contexto mítico que está en la mentalidad popular, en el imaginario popular, de transmitir estas piezas. Y pongo, para romper también el discurso, una última obra de arte griego que ha salido en España, la más importante después del esculapio. ¿De ¿Dónde ha salido? En un palacio renacentista del siglo XV en Cogolludo, Guadalajara. ¿Y qué hacían allí los griegos? Pues muy fácil. Estos señores eran los propietarios de los grandes rebaños trashumantes, los Mendoza. Y entonces, como eran las familias nobles y ricas de Castilla, eran los virreyes y embajadores de los reyes de Castilla en el sur de Italia, en la Magna Grecia. Y algún, en alguno de estos grandes magnates cogió una estatua que había aparecido por ahí, ya estaba de moda, era hacer colecciones, y se la trajo para su palacio. Vinieron los franceses, quemaron el palacio y al reconstruir el palacio ha salido entre las ruinas. Con una inscripción que no sé si lo ven ustedes ahí, dice: Zenón Afrodisieus Epoyei. Zenón, el afrodisiense, el de Afrodisias, me hizo. Firmada y es un, una figura muy conocida porque este artista ha decorado muchos de los grandes de los grandes teatros, de las esculturas de los grandes teatros del África de la Grecia oriental. Bueno, lo que aparece en España es mucho más modesto, quitando el esculapio y quitando este Apax, esta casualidad. ¿Qué conocemos? Por ejemplo, una cabeza de grifo arcaico. Para entenderlo, pongo aquí un caldero griego arcaico, que es donde se mezclaba el vino en los grandes festejos rituales donde beber el vino era entrar en comunicación con los dioses, normalmente en cultos funerarios en los que estaba presente también el muerto, participaba el Papa del Muerto, se le llevaba en la tierra y bebía, y con eso cogía fuerzas y ayudaba a sus descendientes. Y estas son tradiciones que a su vez el grifo viene de Oriente. Aquí he puesto un caldero seguramente de Urartu, que ha aparecido en Chipre. Porque esas piezas se movían. Pues uno de esos calderos llegó hasta tartesos llevado seguramente por los focenses. Hay otras piezas, una pequeña pieza, esto mide lo que mi cuarta, pero es un centauro que apareció en rollo sin contexto hace muchos años. Es una pieza muy interesante. Es de estilo laconio dorio, es decir, no viene de Lática, viene de una zona interna de Grecia. Tiene un gran interés por la musculatura del animal. Hay un deseo ya de mover al animal, pero si ustedes hacen el giro que está haciendo ese, este personaje, se descoyuntan. Todavía no se ha logrado. ¿eh? Los ojos no son realistas, la nariz tampoco, pero el deseo de expresar, sí, estamos en esa lucha hacia la perfección, en ese avance hacia la perfección que he comentado. Y lo que es interesante es que todavía tiene piernas humanas. Compárenlo con los centauros, por ejemplo, del Partenón, de los frisos de Partenón. Porque es la, el, el modelo oriental. Esta figura mítica viene de Oriente. Y en Oriente es un ser humano con cuerpo de caballo que le sale hacia atrás. Estamos todavía en esta mezcla tan característica. Junto a ello podemos ver otros bronces, como el sátiro del Llano de la Consolación o el sireno de Capilla en Badajoz que ya tiene mucha más gracilidad y mucho más movimiento. Si viéramos los vasos de figuras negras de fines del siglo VI, son esas figuras. Ya todavía no estamos en el arte clásico, pero ya tienen ese movimiento. Y esto son piezas que compraban, seguramente decorando bordes de vasos y figuras y elementos así, que compraban las élites indígenas y que los griegos servían en ese sentido, eh, para atender esa necesidad. Esta pieza es una pieza original, que viene sin duda de Magna Grecia. Esto, en cambio, da la sensación de que es una copia probablemente local. ¿Por qué? Por ejemplo, el ombligo está hecho con un troquel. No, la, no tiene el sentido de finura, de buscar la perfección, sino simplemente de hacer pieza para que se pueda trabajar. Tiene un cuerno, ahí va, ¿qué ha pasado? No sé qué he hecho. Tiene, tiene un cuerno de bebida y está... Bailando, pues un tanto en los brazos de, de, de Dioniso, creo que se me entiende lo que estoy diciendo. Junto a estos bronces podríamos añadir algunos que han salido en las Baleares, no es exactamente el mundo ibérico, y seguramente vienen de espolios de santuarios magno -grecos. Es interesante, una Afrodita promacos, una Afrodita guerrera, con una uh, actitud arcaizante es decir es más arcaica que la fecha en que se ha hecho para dar sensación de que era una figura tabú una figura en un santuario con poderes mágicos o este magnífico guerrero de sineu que este ya visto el doríforo de policleto ¿eh? ya han encontrado el módulo ya han encontrado la perfección vean ustedes la diferencia respecto a lo que hemos visto antes y esto es lo que va avanzando estas piezas que van llegando al mundo, al mundo ibérico Llegan también armas de parada muy decoradas. No es una decoración puramente decorativa. Estas palmetas es el árbol de la vida, es la protección mágica contra el mal, contra la herida, ¿sí? que nosotros a veces nos pasa desapercibido. El mundo griego, a pesar de su búsqueda de la razón, era bastante más irracional, como nos pasa todavía muchas veces a nosotros. Y estos bronces y estos, estas cerámicas permiten ver cómo en el mundo arcaico van por la costa, apenas penetran por aquí en lo que podríamos llamar la vía salaria ibérica, que desde la desembocadura del, del Segura eh, penetraba la sal hacia la Celtiberia, que era la clave para el desarrollo de la ganadería, con lo cual atraían a las élites y a cambio de... Esas, de esa protección de esos mercenarios celtibéricos, les pagaban en sal y en estas importaciones. Y la segunda vía era la vía de la plata, que desde el Golfo de Cádiz se extiende por todo el occidente buscando las materias primas, sobre todo estaño, plata y oro. Al llegar el siglo IV ya se nota que el fenómeno ha cambiado. Se penetra mucho más y mucho más generalizado. Y ya tenemos todo el mundo ibérico lleno o con abundantes importaciones procedentes del mundo griego. ¿Qué importaciones son esas? Pues empiezan en Huelva con cerámicas geométricas, como pueden ver aquí. Debajo he puesto un vaso que viene de Grecia y pueden ver que tiene la misma decoración geométrica característica del geométrico medio. Esto seguramente ha llegado a través de los fenicios, no de los griegos, es anterior a la presencia de los focenses. Lo mismo pueden ver en el esquifos, he puesto también uno reconstruido para que se vea el fragmento que encontramos y lo que se puede reconstruir, o los dos esquifos que vienen de una tumba fenicia muy noble, magnífica, hecha con unos sillares magníficos, en Trayamar, en Málaga. Esto es anterior a la colonización griega, pero ya el prestigio de la cerámica griega hace que llegue incluso a través del mundo fenicio. Sin embargo, a partir de ese momento del contacto de los focenses con tartesos, a partir de fines, muy fines del siglo VII, colayos de Samos y hasta la destrucción de Focea en el 546 a.C., se van a multiplicar los hallazgos griegos en Huelva. Hay copas de comastas, hay alguna pieza de la mejor calidad como este Olpes de, de Clicias, que no sé si leen ustedes, a Cnai, Atenas, con la misma forma como están escribiendo los nombres de todos los personajes en el famoso vaso François, no sé si lo conocen, una crátera de volutas, que es la mejor pieza de cerámica arcaica griega que se conoce. Y para que se hagan una idea, Clitias, que es el autor de este vaso, sabemos quién es el autor, solo por ese pequeño fragmento, y Exequias, que es de una generación después, están a la altura de grabadores como Durero o como Rembrandt. ¿Sí? Y lo único que lo hacían en una materia tan pobre, aparentemente, como era la cerámica, que elevan a una categoría que firman las obras como verdaderos artistas. Y aquí lo podemos ver en esta copa que viene de Medellín, que apareció en una tumba de Medellín. Y tiene una leyenda que dice, Calón, hermoso, soy el vaso. Soy un vaso hermoso. Representa a Zeus con dos haces de rayos persiguiendo a un enemigo que está en el otro lado y en el otro lado pone... Yo soy Eugeiros, el de la buena mano. Es decir, es un artista que tiene fama de tener buena mano y firma sus obras para, no sé cómo decir, para valorar el trabajo que está haciendo. Esto es el arte griego. En este momento, todavía muy temprano, si se dan cuenta o si os dais cuenta, esta cabeza es la, como la que hemos visto del centauro de rollos. Está intentando expresar, pero todavía su forma es limitada. Pero el esfuerzo que hay detrás. Es interesantísimo y es de las cosas que atraen del arte griego. Bueno, también aparecen cráteras, no me puedo extender más, pero alguna interesante. ¿Recuerdan el desfile de las panatenaicas en el Partenón? ¿Cómo van los jóvenes en los caballos? Este pintor del vaso está copiando el Partenón. Ha visto el Partenón y ya se inspira en el Partenón. Es un vaso ático. Trabaja en el cerámico, ha visto lo que hace Fidias y dice, oye, pues esta figura me, esto me lleva. Y es la renovación del arte clásico, el pleno arte clásico. Pero esto ya no van a ser capaces de copiarlo los iberos. Ya es un arte muy perfecto, muy racional y se va a apartar el arte ibérico de esa línea de proyección. Y lo mismo pasa con figuras posteriores de arte mucho más amanerado no de tanta calidad, ya los artistas no se dedican a la cerámica, pero tienen el interés de expresarnos las, las costumbres. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un banquete en los triclinia, siempre celebrando lo que se celebraba con estas cráteras, que era el beber vino, y el, normalmente siempre en contextos rituales, y con una tocadora de aulós, ¿eh? de la flauta, se cantaba, se tocaba y se entraba en ese ambiente. Y dentro de este contexto, se entiende una cosa muy interesante en Pozomoro, que es una, un pedazo de tierra, una finca perdida a 125 kilómetros de la costa del Mediterráneo, salió un monumento de más de, 10, de unos 10 metros de altura. Era este cuerpo y otro cuerpo igual que tenía encima que tiene algunos elementos de origen griego. Por ejemplo, no se ha valorado que tiene una Base escalonada, como la que tenían los templos griegos. Es una tumba inspirada en tumbas fenicias, pero tiene una base griega. ¿Por qué? Porque es la forma de expresar que estaba, el que estaba ahí estaba por encima de la tierra, estaba en el mundo de lo divino, que eso es lo que hace que tengan los. Esa es la razón por la que los templos griegos se asientan sobre el estereobato, el estilobato y el estereobato, ¿eh? sobre ese graderío. En segundo lugar, tiene. Unos leones protectores, esto no es griego, esto es mágico del mundo oriental. Y son leones que en algunas partes tienen nombre. Y dice, yo soy el que espanta el mal, acaba con el enemigo y deja pasar el bien. Son visiones mágicas. Luego tiene un relieve corrido. Es la primera representación que conocemos en el Mediterráneo de un relieve corrido, un tema que acabará en el mausoleo de Alicarnaso. En los famosos relieves de escopas, que también tiene un relieve corrido a lo largo de todo el monumento. Son seguramente elementos orientales que en el siglo VI se desarrollan en Fenicia y luego se van a expandir por Anatolia y también llegan al Far West. Y finalmente una serie de golas, eso no sé si lo ven ahí, de golas de tipo egipcio, con unos cordones, que es la gola y el cordón son las palmas y los haces de juncos que ataban las palmas y que era el símbolo de templo, de lugar sagrado en el mundo fenicio. Es decir, en este monumento estamos mezclando elementos simbólicos griegos y orientales, pero todos con lenguaje mágico, con, con lenguaje religioso. No están buscando la estética, la est es muy bonito, impresiona, pero lo que buscan es un e salvar y proteger al muerto que está dentro, porque de su paz depende la paz de todo el mundo. Cuento entre paréntesis. Poco después de enterrado, un terremoto hundió el monumento. Un terremoto entonces se consideraba un maleficio de la divinidad, un portentum, un castigo de la divinidad que había roto el pacto con los hombres. ¿Saben por qué se llama pozo moro? Porque quedó vinculado al pozo de un moro que no es un moro de Arabia. Sino de, perdón, de, de Mauritania, sino que es un moro de mar, que quiere decir mortus, el pozo del muerto, que como era un ser poderoso desde el otro mundo, se había enfadado y del terremoto destruyó el monumento y se quedó libre por allí y cualquiera se acercaba a aquel pozo. ¿Eh? Así entienden cómo a veces la toponimia da pistas a los arqueólogos. Bueno, pues este, este moro, este señor de Pozo Moro, se enterró con un ajuar, de tipo griego, un gran vaso de perfume de gran tamaño, para expresar su riqueza, el perfume era divinización, un vaso donde hay un saltimbanqui que está en el momento de hacer la voltereta, que formaba parte de los ritos dionisíacos, y no sé si ven aquí la cabeza y los brazos así de un joven que está cogiendo por los rabos dos leones y era el asa de un vaso de bronce y un oinokoe de bronce. Es decir, son piezas de alto significado ritual que demuestra que este ser, esta persona que estaba enterrado aquí, sin duda era un dinasta. Junto con esas piezas hay otras, kilix, un pelique, el, el fauno que hemos visto antes, otros kilix griegos, que demuestran cómo hacia el 500 esta gente, vamos, los griegos han ido vendiendo piezas de mucha calidad, no llegan a tener la calidad de Truria, es decir, no hay un vaso de Clitias, pero de mucha calidad. Y por tanto están afianzando una política de penetración en esa zona del sureste. Una política que no es casualidad, va asociada al abandono de la, de la escritura tradicional de origen tartesio que tiene el mundo ibérico y la adopción de la escritura griega para escribir en ibérico. Un fenómeno muy curioso limitado a esta zona de aquí, justo donde estamos viendo eso. Y esto es interesante porque, en relación a ese horizonte del 500, con esas importaciones, con este elemento cultural que va más allá de las propias importaciones, veremos cómo llega la escultura greco-ibérica, las primeras manifestaciones greco-ibéricas. Para terminar, también hay reflejo del mundo ibérico en la joyería, por ejemplo. En estas cenefas onduladas, en la copia de páteras para libación ritual, onfálica, no me puedo extender, con la heroización de Heracles, el que tenía esa pátera al hacer los ritos funerarios se identificaba con Heracles heroizado en el más allá, es decir, él también iba a ser divinizado, e incluso algún anillo como este de niebla, que tiene tradición todavía del arcaísmo final de esos pliegues paralelos que hemos visto, por ejemplo, en la pequeña Coré que puse antes, ¿eh? que demuestran y aunque la figura muy compleja es la diosa que está dando, está amamantando al, al rey, al príncipe heredero y no le está amamantando con leche, saben con qué le amamanta, con perfume, con el perfume de la vida eterna. Es decir, hay siempre esa mezcla de elementos que tanto nos atraen. Y repasando, continuando en esta línea, hay una bráctea famosa, que yo creo que es falsa, pero que copia, la que he puesto aquí porque copia fielmente la famosa de Cadracma de Bainetos, que yo creo que es la más bella moneda que jamás se ha hecho. Esta es de Sicilia, es de Siracusa, ¿eh? pero teóricamente esto procede de Portugal. La he puesto porque está muy olvidada y conviene resaltarla. Y lo que es muy interesante es como de el arte de vainetos va a influir en las, en las acuñaciones de rosas, de rode, de emporion, en la zona en, eh, griega, entre los griegos de Iberia, y también a veces pasa más desapercibido, por ejemplo, las piezas de Alejandro, sobre todo de traición de Alejandro, ya una vez muerto, van a repercutir, por ejemplo, o van a influir en la representación. De las monedas de Gadir. Es decir, el arte griego empieza a tener ya un gran prestigio y se toma como modelo para otros lugares. Y dentro de eso hay una pieza espectacular en España, que es esta famosa moneda de Cartagonova. Una moneda púnica, se discute si es Asdrúbal o Aníbal, perdón, Asdrúbal o. No lo sabemos bien con seguridad, pero lo que es interesante es que vean y compárenlo con la cara del Hércules Farnesio puesta de perfil. El Hércules Farnesio es obra de Lisipo, del gran escultor de Alejandro. ¿Eh? Y sabemos además por un texto que Aníbal tenía, había adquirido y lo tenía como posesión personal, un Hércules. Epitrapecios, que quiere decir un Hércules sentado para poner encima de la mesa, que se ha, se ha identificado en esta figura. Vean la figura, vean la figura y vean la figura. Es decir, al mundo púnico ha llegado el arte griego, y es probablemente el arte griego de mejor calidad que tenemos, por encima incluso del Esculapio de Ampurias. Y en relación con ello también sale. Esta gema que viene de Villaricos no es una gema, es el sello oficial, probablemente, de los archivos de los púnicos que controlaban el mercado, el negocio en Villaricos y los impuestos y las tasas, como sabemos que ocurría entre los Eleucidas, entre los Ptolomeos, etc. A veces con el retrato del, del emperador, del rey. Y me permito sugerir. Que a lo mejor habría que incluir entre el arte griego, aunque sea púnico, los famosos Basileia, es decir, los palacios de Asdrúbal en Cartagonova, que fue la principal construcción que había en la península ibérica, sin lugar a dudas, por encima de las de Ampurias, porque son, son las construcciones que hacen los Bárquidas con todo el esfuerzo que están haciendo en la península. Y de ellas, esa forma organizada en terrazas, Va a surgir toda la arquitectura helenístico romana que caracterizará los grandes santuarios glaciales de, del siglo II antes de Cristo en Italia y, por tanto, es una, un elemento de gran importancia, aunque el, el monumento está prácticamente arrasado en la antigüedad y también recientemente. Y ya para acabar, siguiendo avanzando en esta línea. Eh, Pongo algún mosaico extraordinario como este de Ampurias, donde aparece eh, la escena de que vemos también en la famosa tragedia de Eurípides, de Ifigenia en Áulide, que es Agamenón y Menelao llevando a Ifigenia a ser sacrificada. No me puedo extender mucho en el tema, pero aquí entra lo irracional y la racionalización del mundo irracional. Artemis era un numen, un espíritu de la naturaleza muy salvaje, que exigía sacrificios humanos. Y eso es lo que se está intentando aquí dulcificar a través de esta humanización del mito. Pero lo que aquí interesa, desde el punto de vista de la evolución del arte plástico, con un paralelo en un fresco pompeyano, es que muy probablemente tenemos la única representación de timantes de Sición del que habla Plinio y que explica un poco el cuadro y cómo Agamenón se tapa la cara de dolor. Pero aquí también aprovecho para explicar cómo los bustos recuerdan lo que hemos visto del Fidias y del Esculapio. Es decir, una forma de dar grandiosidad, de dar pomposidad a las figuras. No sé si lo entiendo, si lo llego a explicar. Estamos entonces en, el, ya es una obra del tardo helenismo, ya es de época romana, seguramente viene de talleres especializados de Oriente, podría ser Antioquía, puede ser más bien, yo me inclino a pensar en Alejandría, pero tampoco es mi especialidad, pero ese es el interés que tienen de cómo sigue esa tradición que llega a la península ibérica. Y ya con eso terminamos el arte griego propiamente dicho. Vamos a ir rápidamente a ver qué pasa con el arte griego cuando entra en contacto con el mundo ibérico. En primer lugar, llega con otra mentalidad. Eso que les he comentado antes del arte ibérico comparado con el arte griego. El arte ibérico no era un arte racional. No estaban buscando una mejora estética dentro de una mejora de progreso general. Y entonces podemos ver cómo las figuras del arte ibérico siguen tradiciones orientales. Este es Anubis el protector de los restos de las entrañas del difunto y vean ustedes que tiene la gola con la misma forma que hemos visto en el monumento de Pozomoro ¿lo recuerdan? ¿Eh? aquí tienen una esfinge fenicia con la gola que está aquí ven que este es la parte alta de un monumento como ese y esto es un monumento como ese con una falsa puerta ¿qué era la falsa puerta? por donde el espíritu del que estaba dentro salía afuera para que le alimentaran y así tener fuerza y seguir protegiendo a sus descendientes. Es por tanto son elementos mágicos. Eso era el monumento de Pozamoro, en pequeño y está coronado por un toro. ¿Qué es ese toro? Lo mismo que la esfinge, lo mismo el símbolo de la divinidad que protege el monumento. Y finalmente un monumento griego tomado de un ático, donde la esfinge está directamente sobre una estela que no dudaríamos en decir que es griega, aunque sabemos que su origen Está en ese mundo fenicio, común al mundo griego y al mundo ibérico. Y en efecto, primero empiezan las esculturas orientalizantes de origen fenicio, que van del bajo Guadalquivir hasta el sureste, y luego, a través de ese momento que hemos visto en torno al 500, que se desarrolla el arte greco-ibérico, el proceso va a ser al revés. Aquí vemos un estilo hierático, quieto, que da expresión de fuerza, pero una fuerza al mismo tiempo tosca, y esa búsqueda de la realidad del mundo, del final del mundo eh, arcaico y ya el inicio del mundo clásico. Podemos verlo en las figuras de eh, esfinges y sirenas, un ejemplar fenicio, por desgracia muy roto, pero aquí podemos ver las... Eh, esfinges ibero-greco-ibéricas y, y, y aquí los prototipos griegos. Evidentemente son una generación anterior, pero demuestran de dónde vienen los modelos. Lo mismo que con las esfinges podíamos señalar, el león que hemos visto antes, el toro, que me he permitido poner una moneda de Sibaris para que veáis estos dibujos caligráficos, pero que intentan dar realismo de los pliegues del cuello, que luego veremos a lo mejor en otra fe figura más. Lo mismo pasa con el toro androcéfalo, esto está muy mal esquematizado, sin embargo las formas del cuerpo ya están perfectamente dominadas, poco a poco se va avanzando hacia esa búsqueda de la, de la verdad y de la, de la naturalidad, y lo mismo pasa con la cara humana. Pero dentro de la cara humana... Ya voy acabando, no quiero cansar demasiado. Hay, quiero insistir en algunos conjuntos de enorme interés. Uno de ellos es el Herón Regio de Porcuna, en Jaén. Era la exaltación de los hechos heroicos de algún dinasta que se apodera probablemente de Porcuna, la antigua Ubulco, una ciudad artésica que se iberiza, y que ofrece unas figuras características de este momento del final del mundo severo y en el paso hacia el mundo clásico por su movimiento y por su fuerza expresiva es decir esta figura no se entiende si no lees la Ilíada y el que ha hecho esa figura de alguna forma no es que tenga aquí no está ya representando esta escena de Aquiles y de tal pero sí tiene en mente esas luchas de guerreros y esa la fuerza y lo que supone en la ideología esas figuras. Y no solo en las figuras y en la iconografía, también, por ejemplo, en la forma de representar los paños, que es la misma que vemos aquí. Esto es un monumento famoso de Samos, una de las ciudades próximas a Focea, ¿eh? en el oriente del Mediterráneo, de las metrópolis. Y ahí venía eh, los los jonios que colonizan Iberia, el famoso grupo de geneleos. Pero mucho más interesante es la forma de alguna de las cabezas que nos ha quedado. Ver qué bien trazadas están, el módulo, la proporción, la simetría, que si no te fijas y no la estudias, no la ves, pero intuitivamente ves la belleza que tiene. Tú ves que es muy bella. Le pones eso y dices, es bella porque está estudiada para resolver esto de forma coherente. Y eso no era solo un hecho puramente matemático, era que entonces estaba de acuerdo con el cosmos, es decir, con el orden del universo, frente al caos, que era el mal, la desolación. Por eso tenía vinculaciones filosóficas también e incluso éticas. Y ahora avancemos, es esta figura. ¿Sois capaces de ver si estos labios... Se parecen más a estos o a estos. Esto de aquí es el templo de Afaya en Egina, donde hay dos tímpanos, uno oriental y otro occidental. Uno se fecha 510, 500, 500, nunca están de acuerdo los arqueólogos, faltaría más. Y el otro se fecha 490, 480, con unos 10 años de diferencia. Mirad, esto todavía tiene la V de la sonrisa arcaica. No sé si alguna vez os han explicado eso o no. Sí. Este también la tiene, aunque lo he puesto de perfil porque este es un guerrero caído. Estos otros no. ¿A cuál de ellos va la figura de porcuna? A la segunda fase. Y eso quiere decir que escultores que están a la si me permiten, a la última moda, con las últimas técnicas, han trabajado para el servicio no de la mentalidad griega, sino al servicio de la mentalidad ibérica. Y hemos pasado de vender o de que se vendieran piezas de bronce o cerámicas a que se creen, insertado en la cultura local, piezas de arte verdaderamente griego. ¿Eh? Aunque no es un arte que encuentres en Grecia, porque está al servicio de otras necesidades. Dentro de eso termino con la dama del Che. ¿Qué es la dama del Che? Pues es una figura 20 años escasamente posterior a lo de Porcuna, porque se fecha con la misma precisión que se puede fechar de Guerrero. Comparar, las comparéis, comparen, comparéis, comparar las calidades, la forma del trazado. A mi modo de ver esto muy barroco, seguramente. Así no trazaba el griego. Estará hecho de forma geométrica mucho más simple. Los trazados suelen ser muy sencillos siempre, ¿eh? pero da idea de la proporción, de esa búsqueda de la belleza a través de la proporción. Eso no es ibérico, eso es griego. Y ahora me he puesto, me he dedicado a poner esta la diapositiva, la he enseñado dos o tres veces. Es un pupurri de esculturas de la época y jugar a poner cada oveja con su pareja y entonces como van evolucionando desde los labios en V hasta los labios clásicos de Fidias, queda cada uno puesto en su sitio, se fecha con toda perfección porque estaban todos rivalizando unos con otros y las últimas tendencias eran cogidas, esto lo ha hecho este, pues yo lo mejoro con esto, por eso es ese momento espléndido del arte griego, antes justo de alcanzar el clasicismo, como no lo ha habido jamás en la historia del arte. No sé si consigo transmitir esta, esta idea. Y entonces encontramos que podemos plantearnos quién hizo la dama de Elche. Yo estoy convencido de que un artista que estaba metido, no que había aprendido a tallar así, sino que había aprendido a tallar aquí. Y por tanto, era un artista... Helénico. Su estilo es severo, en torno al 460, origen geonio o magno greco. No me atrevo a decirlo hoy aquí. Puede ser que dentro de unas semanas, y unos meses, si lo estudio, tenga alguna idea más clara. Y luego, al servicio de un dinasta local. Pero ya explicar la dama de, de Elche rebasa mucho esta conferencia. Lo dejo para otra ocasión. Sí que quiero es que comparen con la gran diosa de Selinunte, o con el Apolo del Templo de Olimpia. Tiene poco que envidiar. ¿Saben de quién es esta figura? De Fidias. No digo que Fidias viniera al far West, no. Pero sí en qué calidad, lo mismo que hemos visto en las cerámicas, en qué calidad se movían esos artistas en este impulso al, al mundo del arte, como expresión mental, ¿eh? en relación con el contexto. Lo mismo pasa con las esculturas de jinetes, lo, algunos tan famosos, esto se lo dedico al, al decano, como el jinete de la bastida de Mogente, que era una insignia pequeñita y un cetro para indicar que era el que mandaba la caballería, que era la flor del ejército y, por tanto, el rey. ¿eh? Y entonces esos jinetes se extienden desde la zona esta del sureste hacia todo el centro de Andalucía probablemente una expansión de los íberos que han conquistado esos terrenos no barriendo a los anteriores sino poniéndose en las élites como hemos visto en Porcuna que probablemente pudiera ser un dinasta ibérico que viene de estas regiones. Y entonces el arte empieza a darnos ya explicaciones arqueológicas, pero no es el tema. Y podemos ver el desarrollo del arte también en las pequeñas figuritas de los exvotos ibéricos desde el mundo medio arcaico Arcaico medio que vemos aquí a la izquierda del arcaísmo final y ya de paso al mundo severo con ese movimiento y esa gracia que tiene este otro bronce de un guerrero sacrificando un carnero. Es un sacrificio al inframundo, porque aquí no sé si llegan a ver, sale la cabeza en forma de lobo del antepasado a beber la sangre que le están sacrificando. Es decir, una mezcla de ideas que esto no es griego. El estilo sí, la creencia no. Y colorín colorado quedaría solo por ver las huellas que ha dejado la literatura y la, la mitología ibérica en el arte griego por ejemplo la leyenda de eh, de Heracles copiando a Melcar que se va al otro mundo y luego vuelve lo va a copiar también Ulises esa misma leyenda la leyenda de los toros de Gerión y tantas otras leyendas que han influido también en el arte griego pero eso ya es un otro capítulo, ya les he cansado bastante y creo que solo me queda darles las gracias por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Almagro, por, por esta ma magnífica síntesis complicada, puesto que de hecho esto era un tema completo de la asignatura de, de arte griego que teníamos, pero la verdad es que... Eh, yo también he aprendido muchas eh, muchas cosas. Eh, es difícil. Eh, y, eh, con, eh, en una hora explicar lo que nos ha explicado y sobre todo es difícil relacionar eh, eh, todo lo que nos ha eh, relacionado. Significa muchas lecturas, mucha experimentación, muchas excavaciones. Y en ese sentido ya sabíamos que invitarlo al doctor Almagro era interesante. Sí. Y muchas clases, sí, porque de la, las clases también se aprende, sin lugar a dudas. Sí que sería interesante si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle al doctor Almagro. Eh, tenemos un micro eh, por ahí, ¿vale? ¿Alguien quiere comentar algo? Vale, adelante. Eh, muchísimas gracias, por, Almagro, por la maravillosa conferencia, por supuesto. Quería preguntar solamente una cosa, que me he quedado con la, con la intriga, o sea, de. Las características griegas influenciadas en el arte íbero, o sea que al final ha sido tan rápido todo el resumen, que era un poco como mmm, será por simplemente para que nos dijeras eh, cuál era mmm, como el resumen. La primera pregunta que has dicho la influencia, o sea, el arte íbero, ¿cómo se ha sentido influenciado por el arte griego? Digamos simplemente en, en, en dos o tres palabras. Gracias. Sí, perdón. Es una pregunta muy interesante. Eh, el arte greco-ibérico, que yo prefiero precisar en jonio-ibérico, se produce en ese momento en torno al 500, en ese horizonte que he dicho del 500, cuando los focenses contraatacan en el sureste tras haber perdido Tartesos y atraen a las élites indígenas y ese proceso se ve por la vía salaria ibérica, además, buscando además seguramente mercenarios celtibéricos, temas difíciles. En ese momento llegan importaciones, lleva, llega ese extraño uso de la escritura griega para escribir ibérico que no aparece en ningún otro sitio, no ha pasado en Tartesos, tampoco pasa en Cataluña, donde están Purias, ¿eh? y sin embargo Saul ahí, y ahí... Llegan unos artistas que son los que crean este arte. Y por eso la Dama de Elche sale ahí. Y podía haber salido en cualquiera de las ciudades mucho más desarrolladas de Tartesos. Sería lo lógico. Podía haber salido en Ampurias. No sale, sale ahí. Porque se produce esa conjunción. Pero al mismo tiempo, en esos años, el arte griego está evolucionando cada vez hacia procesos como ya llega al mundo clásico. Ya, ya han escrito el. Los, los grandes tratados teóricos ya se convierte casi en un arte intelectual. Y entonces se produce una disfunción casi por todo el Mediterráneo. Y hasta que no llega el helenismo, prácticamente hay una ruptura en cuanto a procesos de, de evolución. Evolucionan independientemente. Y yo creo que, no sé si he contestado, va por ahí un poco la pregunta. Por eso hay un momento espléndido. Fines del sexto, primer, cuarto, como mucho, primera mitad del quinto, y luego un, cada uno va por su cuenta. Y el arte ibérico sigue produciendo arte, pero desde su mentalidad no racional, su in, búsqueda intuitiva de la belleza, no es la belleza que hemos visto del mundo griego, como he demostrado con la dama de Elche. Con... Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, en última instancia, el, el, mi, mi, mi pregunta o mi visión también estaría un poco en, en esa función. ¿no? Eh, muchos de los alumnos que están aquí, precisamente, son, te digo, son de, de historia del arte griego. Eh, algunas de las cosas que has comentado aún no hemos llegado. Estamos en este momento en el periodo, en el periodo severo. Eh, hay un, y yo a mis alumnos explico, ¿no? eh, hay un momento sumamente interesante, que es el, el periodo orientalizante que está afectando evidentemente a todo el mundo del Mediterráneo Oriental y al mismo tiempo al mundo eh, del Mediterráneo eh, eh, Occidental, claro. es decir, a nuestro, a nuestro territorio. Al mismo tiempo que Grecia está recibiendo esas influencias, entiendo, sí, del mundo orientalizante, aquí también las estamos recibiendo. Y luego vendrán ya las influencias eh, más griegas. Entonces, ¿qué es lo ibérico? ¿Qué es, ¿Qué es lo ibérico? Pues lo ibérico es la capacidad de expresión artística que tienen los artesanos que trabajan en ese área cultural en la península ibérica para entendernos Iberia o Hispania, porque Hispania casi es más adecuado porque es el término púnico que adoptan los los romanos, adoptan Hispania y no Iberia, no por casualidad, pero bueno, da lo mismo, nos entendemos. Entonces, son la gente que trabaja ahí y que usa su intuición plástica al servicio de eso que buscaban de fortalecer a ese de ser muerto que me va a proteger en el futuro, de atender a esta divinidad, de hacer este voto. Es arte intuitivo. No llega a la capacidad de razonamiento, salvo el paréntesis que supone este mundo jonibérico del sureste, que por eso es tan interesante. Y no es que desaparezca del todo, porque crea figuras de toros, figuras y tal, que luego perduran, pero ya sin esa capacidad mental, no sé cómo decir, había más... En ese arte de lo que se veía formalmente. Creo que eso es muy importante para quienes estáis haciendo estudios del arte. No es solo la forma, la forma también muchas veces tiene un enorme fondo ideológico que van aparejados. Y esa es la lección que nos da este periodo del arte griego que para mí es fundamental. No sé si me he explicado, ¿eh? Pero si no están de acuerdo, me lo dicen y no pasa nada. A lo mejor me convencen a mí y cambio de chaqueta. Que cambiar de chaqueta en investigación no es malo, porque quiere decir que has aprendido algo nuevo. Y la investigación nunca se acaba. Siempre hay nuevas excavaciones, claro, nuevos hallazgos claro. y, y más y estudios. Nuevos y yo espero un día saber de dónde venía el escultor que ha labrado la Dama del Elche, porque no está estudiado, que no lo hemos estudiado. Como ahora Evidentemente, hay mucha, aquí, mucha gente aquí. No hace un buen cuadro de cómo han evolucionado las esfinges griegas para ver entonces dónde se insertan las jonioibéricas. Fíjense qué trabajo más bonito y más sencillo. Cada oveja con su pareja. Pim, 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 pim. Lo acabas de comentar. En la técnica del rostro de la dama del Che no es un artesano ibérico. Claro. Eh, ahí hay algo más. ¿no? O, o ha tenido la... que estudiar mucho. O... Claro. Y qué bien queda fechada, unos dicen que romana, el otro que no sé qué, cada oveja con su pareja. Como hacemos en Historia del Arte, que además eso lo utilizó para la cerámica griega Bisley, pero viene desde los tratadistas Morandi de inicios del siglo XX. Como veis, sobre todo los alumnos, eh, la historia del arte nunca se acaba. Cuanto más sabemos, más dudas tenemos y eso es lo, lo apasionante. Y lo que dice el doctor Almagro, ¿no? A veces hay que revisar y cambiar sí, y, y adaptarnos. Y, y ahora con, con las nuevas tecnologías que nos asustan tanto, eh, yo creo que aún vamos a avanzar muchísimo muchísimo más. Hombre, yo espero que todo este trabajo en esta generación no haya que hacerlo. Porque con reconocimiento de imágenes, esta labor del arqueólogo pasa de moda. Inteligencia es artificial. Es difícil que sea capaz la máquina de interpretar la ideología que hay detrás de eso que puede ser que también llegue ¿eh? pero las, las, los estudios comparativos vamos sin lugar a dudas, lo hará mejor que nosotros. está claro que la inteligencia artificial tiene muchos peligros pero también tiene muchísimas ventajas incluida el, el desciframiento de la, claro. de la escritura de la lengua de los iberos. ¿no? por supuesto que para los eh, alumnos que estáis empezando eh, aún no hemos llegado pero eh, la, la, la escritura ibérica se puede leer incluso las, las diversas variedades, pero no se puede traducir. A lo mejor la inteligencia artificial lo logra. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias a ustedes, eh, incluso sobre todo a las personas que están sentadas en los escalones un poco incómodas. Gracias por su, por su presencia y especialmente, eh, doctor Martín Almagro, muchísimas muchas gracias a ti y a todos.